Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, como siempre, con la preocupación de llevar hasta sus hogares lo mejor de la ciencia médica, de la ciencia jurídica, hoy hemos hecho una amalgama de la trascendencia de la medicina con la familia. ¿Hasta dónde, como usted ya lo leyó en la pantalla, la obesidad es un problema de la familia o de salud pública? Como siempre, recuerden ustedes que tratamos en un lenguaje liso, llano y claro, estén eminencias médicas como la que hoy me acompañan, o investigadores de jurídicas, o los profesores eméritos de la universidad, tratamos siempre de que lo que les vamos a transmitir esté adecuado, sea un programa pedagógico donde todos, ustedes y nosotros, podamos aprender. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Nahum Méndez Sánchez, quien, hasta donde sé, él me corregirá, es de los pocos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene maestría y doctorado en medicina en nuestra máxima alma mater. Pero también tiene el postdoctorado en Harvard, en ciencias médicas. Entonces, realmente para nosotros, doctor Nahum Méndez, es un privilegio, es un gusto recibirlo en este programa, el que usted antes ya nos honró con su presencia, y para que usted también ya considere como suya la teleaudiencia y en un momento dado le hable en ese lenguaje coloquial para darles las mejores orientaciones para que prevengan, que sería lo ideal, y si no, remedien el problema de la obesidad. Muchas Bienvenido, gracias. Doctor. Qué amable por la invitación, doctor. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto colaboraremos con las dudas que se presenten. Muchas gracias. Y también el doctor Gonzalo Torres Villalobos, que tengo el privilegio de que esté con nosotros, un distinguido catedrático, actualmente director en el Hospital de Nutrición, como ustedes lo vieron ya en su nombre, de las cuestiones de cirugía experimental, pero además en la Clínica Médica Sur es el director de la Clínica de Cirugía Bariátrica, donde durante el transcurso del programa vamos a hablar, ustedes van a saber qué cosa es esta parte de la medicina, la bariatría, para qué sirve y en un momento dado, cómo puede ser tan importante para las familias mexicanas. Maestro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Julián, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias. Se me pasó que también debo mencionar que el doctor Nahum Méndez Sánchez es un médico prominente en Médica Sur, que dirige esta fundación que ustedes vieron, y además es hepatólogo, y bueno, pues vamos a darle inicio a este programa. Desde ahora les anuncio a ustedes que los maestros han aceptado generosamente compartir con nosotros sus conocimientos, su tiempo, para que vayamos resolviendo sobre la marcha los problemas que nos va a plantear esta temática. ¿Es la obesidad, maestro Méndez Sánchez, en México un problema que ya es de salud pública o está vinculado íntimamente con la familia en sus hábitos, en la formación, en lo que hemos cambiado de cómo eran las vivencias de la familia en la anterioridad, como es ahora, y hacia dónde va a ir a dar esto? Yo creo que es una excelente pregunta, un cuestionamiento muy importante que el cual hace. Y sin duda alguna creo que es un problema tanto familiar como de salud pública actualmente. Sabemos actualmente que en México tiene una prevalencia muy elevada de sobrepeso y obesidad. Prácticamente el 70% de nuestra población en México cursa con sobrepeso o bien obesidad. 70%. Tal suerte que consideramos que sí es un problema de salud pública por el porcentaje de la población afectada.
pero por otro lado que también deriva de la familia, porque ahí es donde se adquieren precisamente muchos de los hábitos que en un momento dado o factores que contribuyen al que tengamos sobrepeso o bien seamos gorditos, que crucemos con obesidad. Bueno, en realidad el maestro Nahum Méndez ha señalado breve y bueno, decía Unamuno, si es dos veces breve, es dos veces bueno. Maestro González Borges, es importante para la distinguida teleaudiencia que nosotros les digamos qué es la obesidad, que es algo elemental, pero a veces uno da por supuesto conceptos básicos y no, hay que, más vale reiterar que pecar de que todo el mundo sepa esto, ¿no? Así es muy fácil pensar que la obesidad simplemente es pesar mucho. O estar gordito. Sin embargo, no es tanto el peso como tal, sino es la cantidad de tejido graso, tejido adiposo, grasa, que tenemos en el cuerpo en comparación con el resto de los tejidos. Cuando la grasa es excesiva, entonces es obesidad. Por ejemplo, puede haber un individuo que haga físico-culturismo, que tenga un peso alto, pero que realmente sea puro músculo. Entonces, su peso no es indicador de obesidad, porque tiene muy poca grasa, pero tiene un peso alto. La obesidad es cantidad aumentada de grasa respecto al peso corporal y respecto a la masa en general de todo el cuerpo, ¿no? Es cantidad aumentada de grasa. Eso es muy importante porque, sigo contigo, desde el punto de vista de la ingestión de alimentos energéticos, donde uno se va llenando de tantas cosas y no consume esa energía, se presenta de inmediato un desbalance. Así es, cuando uno consume más de lo que el cuerpo quema, lo acumula. O sea, todo lo que consumamos y que nuestro cuerpo no queme, lo vamos a acumular. Entonces es una relación entre lo que comemos y la actividad física. Todo lo que se quede en medio, que no se queme, se va a acumular. Bueno, esto es muy importante, doctor Nahum Méndez, porque en el siglo XXI, desde mi perspectiva, que soy un neófito en esta materia, creo que es muy importante a toda esta ciencia, todo lo que ustedes manejan, la bariatría y lo que se agrega, tocar un punto fundamental para los mexicanos, es decir, en general para las personas, pero para los mexicanos, que es el ejercicio. ¿Y quién mejor? Que además están ustedes viendo al doctor Nahum Méndez, que es, además, maratonista y maratonista de éxito y que acaba las carreras en París, en Nueva York, en México. Entonces, pues aquí sí es una realidad que el ejercicio está al día. Pero usted podrá, desde luego, dictarnos una cátedra. ¿Qué tan importante resulta el ejercicio en relación a su materia, a lo que decía Gonzalo, de la obesidad, de este exceso de tejido adiposo? Porque comer es una delicia. Es cierto, hace un momento con la pregunta que hacía acerca de si es un problema que viene de la familia o es de salud pública, vale la pena también comentar que el grupo más afectado son las mujeres, y las mujeres, sobre todo en la edad media y entre el grupo quizás más importante, entre 40 y 60 años. Y los niños ahora también es otro grupo importante que tienen, que cursan con obesidad. Por eso es un problema de salud pública. Y si la actividad física no se incluye dentro de las escuelas o como parte de las actividades familiares desde la niñez, es por eso que llegamos a la edad adulta y llegamos sin tener realmente ese hábito de hacer ejercicio. El comentario del doctor Gonzalo Torres es muy cierto, la cantidad de grasa que acumulamos es por la cantidad de calorías que estamos ingiriendo y que si no la utilizamos, la acumulamos. ¿Cómo gastar esa energía, esas calorías que estamos ingiriendo? Bueno, precisamente con el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante, se sabe que todo mundo tenemos que hacer ejercicio si nuestras condiciones físicas lo permiten, por lo menos de 3 a 4 veces por semana y que rebasen un mínimo de 30 minutos. Yes. Para que nosotros podamos consumir esa cantidad de calorías, utilizar las calorías que estamos
ingiriendo, de lo contrario se empiezan a acumular y eso es el acúmulo de grasa que al cual se refería el doctor Torres. Esta expresión es muy común cuando decimos, sobre todo para quienes no poseemos la ciencia médica, las calorías. Pero en realidad esto podría entenderse como sinónimo de alimento energético una es la caloría, yo pienso que esa te va a dar energía. Pues una Coca-Cola te da energía, un chocolate te da energía. Y si tuvieras una gran actividad, probablemente esa energía la consumirías al hacer ese ejercicio. Sí, efectivamente, una caloría es simplemente una medida de la cantidad de energía que tiene un alimento, ¿no? Todo lo que comemos tiene calorías, algunas más, algunas menos. Por ejemplo, las grasas tienen bastante más caloría por el mismo volumen que una proteína o un carbohidrato, más del doble. Entonces, si nosotros comemos una porción del mismo tamaño de grasa que una de proteína, la de grasa tiene más del doble de calorías. Entonces, la caloría es eso, una medida de cuánta energía estamos consumiendo, ¿no? Respecto al ejercicio que nos mencionaba y que mencionaba el doctor Naum Méndez, que es muy importante, la importancia no solamente es para quemar calorías. El ejercicio tiene aparte muchos otros efectos que disminuyen el riesgo de problemas cardíacos, de problemas vasculares en general, aprovecha uno mejor el azúcar que consume. O sea, tiene muchos otros beneficios aparte de solamente quemar calorías. Entonces, por eso el ejercicio también es muy importante. No solamente verlo como que haciendo ejercicio vamos a quemar calorías, sino que además vamos a tener efectos benéficos desde el punto de vista de corazón, de aprovechamiento de calorías, de funcionamiento en general del cuerpo, ¿no? Tiene muchos otros efectos benéficos. Por ejemplo, podríamos decir que el ejercicio es tan importante como la dieta. Sí, sin embargo, hay que hacer un comentario al respecto. Si uno consume una cantidad muy elevada de calorías, no va a haber forma que queme con ejercicio el exceso de calorías, ¿no? Salvo que sea un deportista de alto rendimiento que dedique varias horas al día. Por ejemplo, si uno come 400 calorías en exceso, ¿qué tiene que hacer para quemarlas? Tiene que caminar 2 horas y media a paso rápido. 400 calorías es el equivalente a tomar unas papas a la francesa. Eso te voy a preguntar, exactamente. Voy a ir a un pequeño corte porque eso es muy importante. Claro, ustedes son científicos y en un momento dado es el lenguaje, la expresión, pero cuando nosotros, el público, escuchamos, no coma tantas calorías, ya haga así, así, yo entendería más claro si me dices, por ejemplo, como ibas ahorita, y vamos a regresar con eso, en lugar de que se tome un jugo de naranja, cómase los gajos, ¿no? Exactamente. ¿Es posible? Así es, exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le pongo al tanto de que estamos hablando de si la obesidad en México es un problema de salud pública o de la familia. Para hablar sobre esta importante temática, hemos invitado y están con nosotros el doctor Naum Méndez Sánchez, a quien antes le di la más cordial bienvenida y que les reitero a ustedes, él es una persona especialista, maestro, doctor, autor de obras, que es, él está ahí en la Clínica Médica Sur, y que bueno, desde ahora ya les voy a ir haciendo una petición a mis dos distinguidos amigos médicos para que ustedes tengan el privilegio de que allá donde nos ven en su hogar puedan recibir en un momento dado, veremos ellos qué nos dicen al respecto, una atención especializada, porque vean el canal judicial, pero eso sí, cuando lleguen allá a la Clínica Médica Sur, digan, vimos a los doctores Naum Méndez, Gonzalo Torres, al conductor Julián Huitrón,
y ustedes hicieron una oferta así de tales condiciones, entonces venimos a hacerla efectiva. Ojalá que no abuse yo de su generosidad. Pero, mi querido Gonzalo, yo creo que hay que regresar a esto que estabas tú hablando antes del corte, sobre esas 400 calorías y que habría que ser un atleta de un gran rendimiento para quemarlas. Pero en palabras así muy comunes, ¿qué es lo que, por ejemplo, si te tomas un jugo de naranja, si comes piña, papaya, kiwi, etcétera, manzana y demás, pues con eso tienes para ser gordito o no? Si uno siempre piensa, por ejemplo, que el jugo pues es una cosa muy buena, ¿no? Y sin embargo tiene muchas cosas muy buenas. Pero el problema es que contiene gran cantidad de calorías. Nosotros en la naturaleza no vamos y cortamos un jugo del árbol, ¿no? Cortamos una manzana, que realmente si vemos la cantidad de calorías que tiene, pues es muchísimo menor a un jugo. De entonces, manzana. Así es. Entonces, la cantidad de calorías que tiene un jugo, por ejemplo, son muy altas, incluso más que refrescos. Entonces, por ejemplo, el consumo de jugos, que a veces uno no nota como algo que pudiera ser, pues en parte perjudicial por la cantidad de calorías, no le damos importancia, ¿no? Entonces, las calorías líquidas, que son jugos, refrescos, ¿no? Y un punto que ahorita queremos comentar al respecto de los refrescos, y todo lo que sea calorías líquidas, a veces no le damos la importancia que amerita, y sin embargo son calorías que pueden llegar a ser cantidades que equivalgan a la mitad o más de las necesidades que tenemos diario, ¿no? Entonces, las calorías líquidas es un punto muy importante que a veces no se le da la importancia que debería. Doctor Nau Méndez, en este aspecto, porque es muy importante para la distinguida teleaudiencia insistir en los problemas del sobrepeso, antes hablamos sobre la familia. ¿De qué manera en la familia podemos encontrar un apoyo a lo que hacen los médicos, una respuesta? Porque a veces, yo recuerdo, no sé hoy cómo estén esos conceptos, que decían el niño gordito es sinónimo de que es saludable, pero después, siguiendo la secuela de ese niño gordito, de grande es un obeso. Entonces, ¿la familia ahí qué puede hacer? Bueno, es cierto, ha habido un cambio muy importante. Antiguamente, hace unos 5 años, 10 años, se conocía como transición epidemiológica, es decir, cambiaron muchos patrones desde el punto de vista de esto que estamos hablando de sobrepeso y obesidad. México es un país de los emergentes o en vías de desarrollo, en donde en la década de los 70s, 80s, había todavía un porcentaje importante de desnutrición. Entonces, con ese concepto de que la gente que estaba con un peso normal o un poquito de sobrepeso decían que era más sano que el que estaba desnutrido. Pero después vino ese cambio precisamente en cuanto a la ingesta de el tipo de alimentos de consumo más rápido, más fácil para prepararlos, pero que vino consigo lo que se ha venido comentando en la charla, de mayor cantidad de calorías, más grasa dentro de ese tipo de calorías en los alimentos, más difícil de digerir incluso ese tipo de grasas. Tal suerte que si la familia, la mamá que está a cargo precisamente de preparar los alimentos, toma en cuenta estos cambios que ha habido y lo que se ha venido comentando, que hay cierto tipo de alimentos que, aunque se consideran como alimentos sanos, la fruta, por ejemplo, la naranja, el melón, la sandía, que son alimentos naturalmente muy buenos, pero que cuando se consumen en exceso, pues tienen una cantidad de azúcares y de ahí las calorías, que son muy importantes, y que si no regulamos un poquito la cantidad que estamos ingiriendo, pues de ahí viene precisamente una de las fuentes del por qué empezamos a acumular un poquito más de calorías en forma de grasa. Entonces, la familia o la mamá y pues todos los que participamos ahí dentro de la familia, que desde que compramos, vamos al súper y vemos qué tipo de alimentos vamos a consumir, vamos a llevar, creo que todo mundo, los integrantes de la familia, tienen que ver en este aspecto, porque de lo contrario, de pronto consumimos cosas que
son más ricas en azúcares o más ricas en grasas, que van a influir definitivamente en un futuro en el que seamos gorditos o que tengamos obesidad. O sea, nuevamente, la mujer, como el centro de la familia, tiene una gran responsabilidad para que sus hijos, su compañero, su esposo, su concubino, pueda en un momento dado también tener buena salud, y la propia señora. Yo quisiera, doctor Méndez, aprovechar para decirle a la distinguida teleaudiencia que aquí tenemos este libro que se denomina Obesidad, que va en su tercera edición, que es de la autoría del doctor Nahum Méndez Sánchez y del de Misael Uribe Esquivel. Usted lo pueden adquirir en las librerías de más prestigio en el país. Trae cuestiones muy importantes que vale la pena considerar. Está escrito de una forma tan ágil, la narrativa nos permite ir de la mano aprendiendo cosas muy importantes, porque como ustedes saben, el tiempo es aquí tan limitado que vale la pena hablar de esta obra. Se las voy a mostrar en un momento para que ustedes puedan acceder a ella, la adquieran, y en un momento dado, bueno, ahí viene también el correo electrónico del doctor, tener el privilegio de escuchar a los autores y leer su obra y poderles preguntar, es muy importante, porque las dudas, las inquietudes, y para los propios autores es muy estimulante que en un momento dado escuchen unos puntos de vista distintos a ello. Por eso le recomendamos ampliamente este libro sobre la obesidad, que ya va en su tercera edición. Doctor Gonzalo Torres, adelante, ¿qué nos querías decir al respecto? Un comentario respecto a la obesidad de niños, en línea con lo que usted preguntaba y con lo que decía el doctor Nahum Méndez. Uno piensa que el niño con sobrepeso, obesidad, con el paso del tiempo, cuando crezca, ¿no?, cuando se estire, se va a estirar y se le va a quitar. Sí. Pero no hay estudios que han demostrado que si un niño tiene sobrepeso entre los 10 y los 14 años, el 80% de esos niños va a ser obesos de adultos. Eso es muy importante. De 10 a 14 años, una edad fundamental para que su hijo no sea de grande un obeso. Entonces, el pensar que se le va a quitar más bien es la excepción que la regla. O sea, más bien es que si está obeso o con sobrepeso de niño, lo más probable es que se quede así y se deteriore más cuando sea adulto. Pues es muy importante lo que dice el doctor Torres. Yo quería preguntarle a él específicamente algo para seguir el mismo tema de los niños. ¿Qué le vamos a heredar a los hijos? Hablando en esta materia, que es muy importante, porque una cosa es heredar bienes, materiales, etcétera, pero desde este punto de vista, ¿qué les sugieres a la distinguida teleaudiencia, a las familias, a los papás, a las mamás, que piensen qué le van a heredar a sus hijos? Pues lo más importante, tanto para este tema como para muchos otros, es la educación que le podemos dar en la familia. O sea, la obesidad es un problema multifactorial, o sea, muchas cosas influyen. El ambiente donde vivimos es obesigénico, o sea, nos pone en riesgo de subir de peso. Entonces, quiere decir esa palabra, porque la dices muy rápido, y ya la había yo escuchado, pero quisiera un poco regresar a ella, porque es de dos palabras, haces una, ¿no? Obeso y... Génico. Génico, o sea, los genes. Más bien es que el medio ambiente... Génico quiere decir... Que nos predispone a ser obesos. O sea, el medio ambiente donde vivimos, donde se trabaja en una oficina sin actividad física todo el día, donde las porciones de comida son mucho más grandes que lo que necesitamos, que la calidad de los alimentos tiene gran cantidad de grasas, gran cantidad de azúcares refinadas, bueno, que entonces, no es la mejor calidad. Déjame hacer mía esa palabra y entonces voy a decir, a lo mejor es una barbaridad, vivimos en un mundo obesogénico. Sí, o que nos predispone porque, por ejemplo, se te hace tarde y ya no llegas a tu casa, llegas a un restaurante de comida rápida y además que llevas mucha hambre, te dan más de lo que deberían darte. Así es. Entonces, de alguna manera, esto contribuye
a ser obeso, ¿no? Así es. Y la formación en la familia yo creo que es esencial. O sea, si a un niño se la le educación educa ahí, es desde correcto. chico a comer principalmente verduras, a evitar cosas grasosas, a no tomar crónicamente refrescos, a hacer ejercicio y que todo eso se inculca desde chico, cuando sea grande va a seguir ese comportamiento. Si desde chicos le compramos golosinas todo el tiempo, le damos de tomar refresco y el niño se acostumbra a eso, eso es lo que le va a gustar. Si lo enseñamos a comer vegetales desde chico, le van a gustar. Pero si nunca los come, pues cómo va a aprender a comerlos de grande, no le van a gustar. Entonces la educación en la familia es básica en todo el entorno, ¿no? Tanto de actividad física como de alimentación, como Eso de es, todo, esa es ¿no? parte de esa herencia, ¿no? Aprender a comer, porque comer debe ser una enseñanza. Y Es el correcto, la verdad es ejercicio, muy rico. doctor Nahum, también podrá ser parte de la herencia. Es parte de la herencia, Aunque, aunque en un momento dado es difícil o puede ser frustrante que tú seas un gran deportista, que te guste mucho el ejercicio, y en tu casa nadie quiera hacer ejercicio. Es cierto, es cierto. Esto tiene que ver mucho también, no solamente en la familia, sino en las escuelas. Y bueno, los amigos de los hijos que también les guste el ejercicio, porque ahí se van contaminando con este tipo de actividad. Pero ahondando un poquito más en relación a los factores que influyen en que seamos gorditos o no, una parte importante es la genética. Los mexicanos tenemos particularmente unos genes que nos hacen muy lábiles a o más susceptibles a padecer sobrepeso y obesidad. Y junto con ello, enfermedades que se llaman enfermedades metabólicas. La diabetes es una de ellas, una de las más importantes. La prevalencia de diabetes en México es una de las más altas a nivel mundial. Un problema también importante es el síndrome metabólico, que está muy en relación con la obesidad. Tal suerte que lo que ahora se sabe es que independientemente del medio que propicia el que seamos gorditos, como se comentaba hace un momento, los genes que traemos, que en un momento dado también ya nos hacen lábiles desde que nacemos, y que va a llegar un momento a través de nuestra vida en donde interactúe el medio ambiente con la genética, con esos genes que nos predisponen, y que se va a expresar más esa información de manera de sobrepeso o bien de ser obesos. O sea, sin ser alarmistas, le podríamos decir a la distinguida teleaudiencia que la obesidad, Gonzalo, puede ser el detonante de graves enfermedades. O sea, estás gordito, no tienes infartos, no tienes diabetes, no tienes enfermedades degenerativas, etcétera, pero eres obeso. Entonces, el camino podría ser. La obesidad es de las enfermedades que se asocia a más enfermedades que cualquier otra cosa. La obesidad afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo, incluyendo lo metabólico, como es el doctor Nahum Méndez, diabetes, colesterol, triglicéridos, pero de ahí la lista es interminable. Por ejemplo, como 10 o 15 tipos de cánceres son más frecuentes Barbaridad. en obesos. Problemas articulares, ¿no? Entonces, al cargar más peso, pues sufren las articulaciones, etcétera. Problemas digestivos. Prácticamente todo el cuerpo se afecta con la obesidad. O sea, es de las cosas que más repercusiones tiene a nivel general en la salud. Bueno, casi haciendo una ecuación, de acuerdo a lo que decía el doctor Nahum Méndez antes, si el 70% de los mexicanos padecen obesidad y la obesidad es un detonante para las enfermedades que ha dicho el doctor Gonzalo Torres, pues la respuesta es muy simple, hay que adelgazar. Es cierto. Entonces el que ya no esté tan gordito no va a estar tan propicio a Exacto. esas enfermedades crónicas, degenerativas y todo lo que viene, ¿no? Exacto. Porque de repente uno escucha, pues ayer estábamos en la escuela, estábamos platicando y se murió en la noche, le dio un infarto. Pero si nunca había padecido, nunca había tenido así, pero probablemente era una persona obesa, ¿no? Sí, muchas veces las enfermedades metabólicas no se detectan porque
pues muchas veces no duelen. Entonces uno no se da cuenta que tiene presión alta, que tiene azúcar alta, que tiene colesterol alto. ¿Y cuál es la manifestación? Como usted dice, de repente un infarto, un evento vascular cerebral, empieza a fallar el riñón, empieza a fallar la vista. Entonces, como no duelen, se llaman enemigos silenciosos. Están causando daño, pero no nos damos cuenta muchas veces que están ahí. No, pues eso es, doctor Nau Méndez. A mí me llama la atención, por ejemplo, dentro de esto que he leído inclusive en su libro, cuestiones sobre esto. El azúcar, el demasiado elevada, puede traer un gran problema si uno es hipertenso o provocar la hipertensión. Sí, es un comentario muy interesante. De lo que se sabe inicialmente es que efectivamente la obesidad da cabida o hace más susceptible a la persona a padecer varios problemas. Y la secuencia a veces es, puede ser diabetes o puede ser hipertensión. La mayoría de las veces a veces empiezan por hipertensión y luego se detona esto también con incremento en el azúcar, la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre, como diabetes. Y paralelamente hay incremento también de los lípidos en la sangre, ya sea colesterol, triglicéridos. Entonces el problema se hace mayúsculo. Porque a partir de ahí, esto que comentábamos del síndrome metabólico es lo que caracteriza precisamente a ese síndrome. Alteraciones en la concentración de colesterol, de triglicéridos, de azúcar. La insulina también se puede ir hacia arriba, el diámetro del abdomen se incrementa de manera considerable, la circunferencia. Y esto pues detona a que haya más alteraciones si no estamos manejando de manera adecuada el azúcar que tenemos en la sangre. De tal suerte que no solamente puede haber diabetes, sino en el hígado, por ejemplo, que es un órgano que regula la cantidad de azúcar que hay en la sangre junto con la insulina que la secreta el páncreas. De pronto, al haber un cúmulo importante, una cantidad importante de azúcar en la sangre, la insulina es incapaz de que el azúcar se ingrese completamente a las células en donde se tiene que metabolizar y disminuir de esa forma los niveles. Entonces, ¿cómo hacer que ese azúcar no tenga niveles elevados? Hablábamos del ejercicio y ya lo comentaba también el doctor Torres, el ejercicio ayuda a que se metabolice adecuadamente ese azúcar si está en mayor concentración por parte del músculo al hacer ejercicio, por parte del hígado, que es un órgano vital para hacer este tipo de actividades, de tal suerte que con ello pudiéramos disminuir los niveles de azúcar en la sangre al hacer el ejercicio. Pero bien, también ya se comentaba que la parte no solamente de lo que respecta a estar físicamente bien, sino intelectualmente bien, el pensar mejor, el estar concentrados. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno que va a llegar a nuestro cerebro es mucho mejor. A nivel de lo que son los vasos sanguíneos, hay menos engrosamiento de las arterias para. Si tenemos obesidad, pues el colesterol se va a acumular y va a traer también alteraciones en la función de lo que constituye realmente los vasos sanguíneos, el endotelio, se llama endotelio vascular. Y si nosotros mantenemos, digamos, esas variables bien, eso puede ser parte precisamente de los beneficios del ejercicio. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes para hacerles algunas recomendaciones, sacar algunas conclusiones, que es muy importante. Hemos procurado usar un lenguaje muy común, poder lograr esta comunicación con ustedes, y regresamos un momento para seguir con este importante tema.